Justamente el emprender te invita, es un proceso terapéutico también. Te invita, tal cual, como tú dices, a romper paradigmas, te invita a reformularte de adentro hacia afuera, ¿no? Es como sacar una media, ¿no? Como que dices, Dios mío, esto existía. O sea, esta es la persona que puedo ser. No tengo que seguir el patrón de lo que mis padres o mis hermanos o el círculo y la educación que tuve, sobre todo en nuestra época, ¿no? 70, 80, 90. Y acá es donde tienes que justamente apropiarte de esta nueva posibilidad de cambiar todos esos patrones inservibles. Inservibles hoy. Probablemente antes pudieron haber servido algunas cosas, otras no. Pero sí, ahora, estoy diciendo una cosa que es muy importante, porque tienes que seguir trabajando en eso todos los días. Pero cuando tú dices de que estás consumiendo información que colabora contigo en este proceso de volverte una mejor versión de ti mismo, más entendida de las posibilidades, rompiendo patrones pasados, te invito a que cuestiones igual. Sí. Sí, o sea, nosotros, esos que salimos en videos y decimos, estamos en un proceso también. Lo dije desde el principio, no somos ni mejor ni peor. Tenemos más experiencia a través de ensayo y error. Pero cuestiona también. Yo me convertí en quien soy, y lo digo así porque no es que me convierta en una estrella de error, no sé. Me refiero a que he podido trascender y crecer, ¿no? En mi mente, en mi corazón, como emprendedor, como hijo, como esposo, como todo, porque cuestioné. Yo veo la información de alguien y digo, qué bueno, pero tengo la periferia para decir, sí, pero igual, o sea, me gusta esta parte, pero la otra yo creo que no. O sea, cojo lo que... Claro, yo creo que no. Y tengo suficiente autoestima como para decir, puede ser diferente y puedo innovar. Este es un negocio que no está diseñado para solamente seguidores, ¿no? Eso no es una religión con un dogma de que tú tienes que seguir a la cabeza de superiores, así, sí, te creo, no cuestiono, fe. No, cuestiona, ¿no? Cuestiona, porque necesitamos de tu creatividad, necesitamos de tu innovación también. Y ahí es cuando nace justamente lo que digo al principio. Cuando dices, oye, me encanta lo que dijo tal, qué importante. Ahora, o sea, yo le daría un giro. Es más, yo quisiera hablar porque de lo que yo he leído y he experimentado, tengo otro punto de vista. Y tienes que encontrar tu ángulo. Por eso cuando yo hago videos en YouTube y ustedes dicen, wow, qué loco. Esta básicamente es el cultivo y la cosecha de un gran cuestionamiento. A todo. Y a todos. Entonces invítense a eso para que sepan de que ustedes nos pueden pasar a todos nosotros que estamos ahí en los rangos y todo, ¿no? Sí, no crean todo, ¿eh? No crean en el sentido de... Tengan el autoestima como para pensar diferente. Porque necesitamos eso, imagínense, el círculo necesita que venga alguien... A mí me encanta, por ejemplo, viene Omar Garrido, por ejemplo, Mauricio Pinto, Marisa Abrel, particularmente ellos vienen y dicen, Eric, oye, ¿por qué no estamos pensando en? Y observo y escucho. O sea, Marisa que vende un montón y todo, y de cómo podemos hacer una negociación con Mercado Libre. Vaya. Que proponer armas de algo y cómo podría ser, sí. Viene Omar Garrido, ¿y cómo podríamos vender a través de Instagram? Él no está solamente diciendo, claro, el marco que ellos me ponen es el marco en el cual yo me muevo. Ellos están pensando más allá. Mauricio tiene unas ideas alucinantes. Yo le pregunto a Mauricio, oye, ¿cómo estás haciendo crecer el número de eventos allá? Hemos sacado como una especie de club, el club tal. Y si tú prepagas 4 escuelas de emprendedores las del mes, tú vienes con invitados gratis. Si no la prepagas, tus invitados cuestan.
puerta, digamos. Entonces, como yo invito a eso y creo un ecosistema para que yo no digo, Mauricio, estoy hablando, está hablando papá. Y así es la huevada. Me estoy cortando mis alas. Claro. ¿Y por qué digo mis alas? Porque tus líderes también son tus vientos. Claro. ¿No? Y ellos solo me pueden a mí dar unas ideas alucinantes. Exacto. Y recoger ideas. Entonces, se enriquece todo. Sí, cuestionen. Oh, o sea. Y. No, o sea. Hola, te saluda Eric nuevamente y te felicito por estar aquí, porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados. Ahora, si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo video con nuevas estrategias, tácticas para que puedas tener más prospectos, ganar más dinero, tener un mejor equipo y tener más clientes, lo único que tienes que hacer es registrarte aquí en mi lista de contactos. Así te voy a poder mandar un mail para que apenas yo mande un video nuevo, tú puedas verlo. Y por hacer eso, justamente te voy a regalar un entrenamiento privado que solamente se lo doy a mi equipo personal, pero te lo voy a regalar a ti también. Así que ya sabes, regístrate aquí, acá tienes mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.